Comenzamos ya nuestro segundo bloque. La gente de la CGT Regional Córdoba realizó el festejo del Día del Trabajador en las instalaciones de la antigua CGT de la calle Vélez Alfil. Allí compartimos con ellos ese momento tan importante. Estamos aquí participando en este momento tan grato para todos los trabajadores. Y bueno, no es el mejor momento. El país, desgraciadamente, no está atravesando por un buen momento. Los trabajadores no están atravesando por un buen momento, pero estamos acá con fuerza y esperanza y trabajando para que sea lo mejor para todos. Estamos acá en la casa de los trabajadores. Los saludamos a todos los trabajadores en nombre de nuestra comisión directiva, Subicos PEVIC, en nombre del compañero Gustavo Pedroca, secretario general, que tenga un feliz día para todos. La CGT Regional Córdoba, con motivo de encontrarnos ante una nueva conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, está realizando en la Casa Histórica una radio abierta en este momento, y a posteriori vamos a realizar un acto en el que vamos a dejar una vez más afirmados los reclamos que como Central de Trabajadores tenemos referidos a la necesidad de unirnos y de organizarnos para frenar el brutal ajuste que se abate sobre el movimiento obrero y sobre el sector más pobre de nuestra sociedad. En esta oportunidad, a la par de ratificar todos estos reclamos, también vamos a estar puntualizando el rechazo absoluto a las modificaciones realizadas por el gobierno a la Ley de Riesgos del Trabajo, que ponen a los trabajadores ante la indefensión absoluta, impidiéndoles el reclamo judicial. Todos estos reclamos, que se resumen en que seguimos luchando por la justicia social en este nuevo aniversario del Día de los Trabajadores, son los que se van a expresar en este acto, donde, por supuesto, una vez más, con la presencia de todas las organizaciones sindicales que la componen, la CGT Córdoba dice presente. Bueno, a punto de comenzar el acto con el que la CGT Regional va a conmemorar el 1 de mayo, el Día del Trabajador, con dos características particulares. Una, en cuanto a la forma del acto, es la primera vez que la Secretaría de la Juventud se encarga de armar una radio abierta como introducción al acto, lo cual está permitiendo que disfrutemos de sus propias expresiones. La segunda es más profunda. En lugar de celebrar el Día del Trabajador como normalmente hacemos, me parece que este año hay pocos motivos para la celebración, así que fundamentalmente lo que hacemos es conmemorar, porque si pasemos un repaso a las situaciones que afrontan los trabajadores, caracterizadas por una caída en la producción que arrastra los puestos de trabajo, por una caída en los salarios, por un aumento incesante de los valores de la canasta familiar, por un aumento absoluto de la precariedad laboral, por un 40% de trabajadores en la informalidad y un 40% de pobres en nuestro país, no podemos decir que estemos para celebrar. Pero de cualquier manera, en nuestra concepción, la dignidad del hombre está fundamentada en el trabajo, y por lo tanto, aún este trabajo precario, aún este trabajo casi inexistente, y por supuesto sí el trabajo formal, son los que están en la base de nuestras convicciones. Estamos también en un momento en donde hay un ataque permanente al modelo sindical, a las organizaciones sindicales y a los dirigentes sindicales, y por eso hoy nos parece fundamental que en esta conmemoración apuntemos al fortalecimiento de las organizaciones sindicales para poner un poco de freno a esta embestida, porque de otra forma no habrá cómo parar este proceso que nos agrede en todos los frentes. Bueno, nos encontramos una vez más, gracias a Dios, los trabajadores, para poder conmemorar la gesta del 1 de mayo. Conmemoramos, no celebramos nada, estamos en una situación atípica donde el avance neoliberal realmente está golpeando muy fuertemente a la clase trabajadora. Así que ratificar que el compromiso que debemos asumir toda la clase trabajadora es de unidad, el compromiso de unidad en la acción, unidad en la calle, para poder torcer la voluntad nefasta que tiene este gobierno
neoliberal y poder luchar por los compañeros que hoy realmente no tienen trabajo y están quedando fuera del sistema. Así que bregamos por la unidad de todo el movimiento obrero, fuerza compañero, que la calle es nuestra. Muy buenos días a toda la audiencia, a la teleaudiencia de este prestigioso programa, y un saludo al compañero que en este momento está operando con nosotros porque es un trabajador, y a toda la producción de parte del Sindicato de la Alimentación Córdoba. Compañeros, es verdaderamente una sorpresa el encuentro de este primero de mayo en todo el territorio nacional. No debemos olvidar bajo ningún punto de vista que este evento tiene justamente una rememorancia allá por el año 1904, principio del siglo XIX, cuando las compañeras decidieron, por decisión y voluntad, demostrar una vez más la posibilidad de la movilidad exigiendo un derecho. No perdieron una hora, no perdieron sus puestos de trabajo, perdieron sus vidas. Y en este momento tan especial que atraviesa el mundo del trabajo, creo que es necesario recordar a estas mártires para que sigamos trabajando en la defensa de los derechos de los trabajadores en todo el territorio nacional. Feliz día, compañeros, para todos los trabajadores de la provincia de Córdoba y del país. Organizado por la SAGAI y la Asociación Argentina de Actores, estuvieron presentándose en Córdoba precisamente para dar a conocer a todos los actores e intérpretes sobre la actividad que realiza la SAGAI y su fundación. Estuvimos allí compartiendo con actores que habían venido precisamente con este fin. Y bueno, con la gente de la delegación del Sindicato de Actores, al cual yo represento a nivel nacional, organizamos esta charla acá de SAGAI, que también formo parte por estar en Actores, y la verdad que es grato poder intercambiar y poder darle un nacimiento a esta rueda federal que pretendemos hacer desde la sociedad de gestión. SAGAI es la institución que recauda los derechos de intérprete de los actores y lo reparte. Y a partir de ahí, nosotros tenemos también dentro de la institución una fundación, que es lo que hace la fundación. La fundación trata de amenguar todos los problemas que tienen los actores, ayudarlo económicamente, ayudarlo a través de la formación, generar espacios de trabajo. Córdoba es nuestro debut de SAGAI Federal. Nos parece muy importante empezar por Córdoba, sobre todo por la actividad profunda que tiene Córdoba, cultural en todo sentido, y particularmente también en lo que hace específicamente al trabajo de los actores. También nos interesa empezar a conectarnos y que se sepa un poco qué es la ley de propiedad intelectual, cuál es el verdadero rol de nuestra sociedad SAGAI en lo que hace a la recaudación y a la distribución, sobre la base de qué es que lo hacemos, pero fundamentalmente un intercambio, que empecemos a circular en dos sentidos, no solamente de Buenos Aires hacia Córdoba, sino de Córdoba hacia Buenos Aires. Estamos también muy interesados en generar un espacio donde compañeros cordobeses puedan ser becados y venir a Buenos Aires, ver las cosas que se están haciendo, ver si les interesa y traerlas a Córdoba y empezar a hacer un intercambio más dinámico. La intención es de hacerle conocer a los cordobeses de qué se trata SAGAI, a qué se dedica, más allá de recaudar y repartir el derecho de propiedad intelectual, lo que es su fundación, la Fundación SAGAI. A qué se dedica, cuáles son los cursos que da, la contención que le da a los actores en distintas situaciones de debilidad, en salud, por edad y demás. Y empezar a contarles nuestra problemática, conocer la problemática del sector, cuáles son las cosas que todavía faltan para generar y construir la verdadera industria audiovisual e intercambiar experiencias, ¿no? Zulema Miretti, es la secretaria adjunta de UPC, nos da a conocer precisamente la firma del acuerdo que con el gobierno provincial realizó la entidad sindical. Después de varios días de que la Asamblea Provincial nos mandatara la conducción y a quienes vamos a discutir la paritaria salarial, para que aceptáramos la propuesta salarial, pero nos había hecho sí algunas recomendaciones para ver si podíamos tratar de mejorar cómo estaba conformada la propuesta,
Por eso hubo, bueno, una demora de varios días para firmar el acta. Se firmaron todos los puntos acordados con el incremento salarial, tanto para activos, para jubilados, el cumplimiento del acta 2015, cómo se va a revisionar si hay un proceso de inflación mayor al que está establecido en el acta. Los docentes activos van a cobrar con el mes de abril el aumento retroactivo a febrero. No pudo ser así con los jubilados, ya que bueno, la caja tiene otro modo de carga para los sueldos, pero van a cobrar todo retroactivo a febrero, la primera semana de mayo, 4 y 5 de mayo. Recordemos que los porcentajes alcanzados, bueno, para los activos son de un 24,5, con una revisión en noviembre y con una revisión en enero del 2018. O sea que creo que esto que hemos logrado, partimos de un 19,5 y llegamos a un 24,5, en algunos casos hasta el 28, bueno, también es fruto de la lucha que llevó a cabo este sindicato conjuntamente con todos los compañeros. Así que bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir muy de cerca el proceso inflacionario, para que si bueno, hay que modificar en noviembre y en enero, así se haga. Organizada por la legislatura, la unicameral de la provincia de Córdoba, se realizó en la sala Regino Maders una disertación donde entidades sindicales presentes estuvieron y precisamente hablando sobre el Día del Trabajador. Bueno, muy contento de poder haber compartido una mesa de reflexión sobre el trabajo y sobre la economía popular junto con los gremios y en la legislatura. Son dos cosas importantes para la universidad: compartir saber y conocimiento con los gremios y en la legislatura, porque trabajar en los derechos de los trabajadores, trabajar la economía popular en este momento histórico y, como bien dijo José Pien, en este momento, en este fenómeno de los tiempos que es la economía popular, nos parece que es un aporte importante poder colaborar y participar en una reflexión sobre el trabajo, el derecho y los sujetos de derechos de los trabajadores de la economía popular. Creo que estamos cerrando el ciclo de conmemoraciones del Día del Trabajador. Este año hemos dicho que no celebramos nada, que conmemoramos. Pero esta particular en el ámbito de la legislatura, que se ha centrado en una reflexión sobre todo sobre el trabajo, sobre el trabajo precario, sobre los trabajadores de la economía popular, sobre su inserción, sobre sus necesidades, sobre sus derechos, a nosotros nos parece que es una forma muy, pero muy buena de cerrar el ciclo de conmemoraciones y de ratificar el compromiso que la CGT Córdoba tomó ya hace un año y medio, cuando incorporó a los trabajadores de la economía popular en su estructura, de seguir aportando, de seguir estando comprometidos y de seguir reconociendo en la práctica y en los hechos lo que reclaman los trabajadores de la economía popular: ser reconocidos como trabajadores. Bueno, acá presentes, junto a una numerosa representación de la CGT Regional Córdoba, en una actividad que es la que ha hecho la legislatura con motivo de haberse conmemorado ayer el Día Internacional de los Trabajadores, y ha sido una disertación que han realizado los compañeros Gabriel Suárez de la Universidad Nacional de Villa María, el compañero Leandro Vallejos, dirigente de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, y el secretario general, compañero Pepe Pien, sobre un aspecto que hoy se ha vuelto trascendental para la vida del movimiento obrero, que es la economía popular. Esta actividad tiende a contemplar a una parte que sabemos está en la informalidad, que es una parte importante del porcentaje de trabajadores de nuestro país y que hoy desarrolla su supervivencia en medio de actividades que no están totalmente reconocidas, y nosotros bregamos para que sean estos trabajadores reconocidos como sujetos de derecho, como lo que realmente deben ser. Bueno, compañeros, amigos, audiencia de Vida Sindical, la verdad que bueno, primero feliz día a todos. Bueno, realmente una profunda emoción de poder venir a disertar con semejante panel acá en la legislatura sobre una situación que nos atraviesa, que son los trabajadores de la economía popular. La verdad que ha sido un día donde sabemos que hemos sembrado,
y que realmente seguiremos avanzando en pos de lograr que sea todos los trabajadores sujetos de derechos, todos los trabajadores de la economía popular. Bueno, agradecido una vez más por el acompañamiento y seguiremos trabajando para que esto llegue a buen puerto prontamente, a pesar de las políticas neoliberales que nos atraviesan, la organización nos hará triunfar. Muchísimas gracias. Llegamos al final de nuestro segundo bloque, una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Vida Sindical.